Hola, mis amigos y hermanos, muy buenos días, bendiciones para todos mis queridos hermanos y hermanas a lo largo y ancho de Colombia y de los cinco países donde llegan estos audios. Saludos cordiales al pastor Eustiquio Mosquera Córdoba de la Iglesia Cristiana Un Billón de Guerrero aquí en Santa Fe, Bogotá. Bendiciones para todos ustedes, qué bendición. Hermanos y hermanas, amigos, hoy tenemos a un siervo, yo le doy el calificativo, el Josué allá frente al faraón, al Daniel en su tiempo. Es un siervo de Dios, de la hermana República de Paraguay. Yo siempre lo he dicho cuando me preguntan, ¿a dónde te gustaría vivir después de Colombia? Siempre con gallardía, alegría, digo, bueno, me gustaría vivir en el Paraguay, porque es un país pacífico, de paz, de bendición. Y sobre todo en este tiempo que la obra del Señor está siendo latente, grande y clara allí en el Paraguay. Y tenemos el honor hoy de tener a nuestro querido pastor Emmanuel Fidel. Pastor, muy buenos días. Qué bendición tenerle acá en Un Millón de Guerreros y en Colombia, nuestra patria. Hola, mi amado pastor, es un gusto, muchas gracias por invitarme. Y la verdad que estamos más que bendecidos aquí con nuestro amado pastor Pedro y con el pastor Eustiquio también. Estamos en victoria, estamos muy bendecidos. La verdad que nos pasamos, nos gozamos y es una bendición, mi amado pastor. Pastor, bienvenido a Colombia, pero este congreso que tuvimos acá en la ciudad de Barranquilla fue una bendición tenerle a usted en Colombia y aquí en Un Millón de Guerreros a través de la iglesia virtual. ¡Qué bendición! ¿Cuánto lleva usted en el Señor? Mi amado pastor, bueno, yo soy, vamos a decirte, cristiano de cuna. Soy nacido de cuna, pero le conocí a Cristo a los 19 años. Verdaderamente tuve un encuentro con el Señor, entender lo que es el reino de los cielos a partir de los 19 años. Qué bendición, amado pastor. Bueno, y ya usted sabe, un siervo de Dios, pero usted lo oye hablar, pero es muy jovencito, hermano, tiene, mejor dicho, una unción, una bendición, una unción de conquista en el Paraguay. ¿En qué ciudad o sector de Asunción del Paraguay usted tiene la iglesia, pastor? Pastor, nosotros estamos ubicados en cerquita del aeropuerto, ahí a prácticamente a 700 metros del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, conocido como el aeropuerto de Asunción, pero está en Luque, en el barrio Lomas Merlos de la ciudad de Luque. Ahí estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bendición, amado pastor. Bueno, amigos, al final de esta grabación, quiero dejar para con ustedes los contactos de mi amado pastor Emmanuel Fidel, ahí en Asunción de Paraguay, en De Luque. Hablemos del reino de Dios. ¿Cómo está el Paraguay? Tengo conocimiento que hay un mover espectacular en esa hermosa nación. Sí, mi pastor, como siempre decimos que prácticamente todo Sudamérica, Norteamérica, ha recibido su tiempo de visitación del Espíritu Santo y creemos que el último vino, como siempre proclamamos y creemos, se va a derramar y se está derramando sobre nuestra amada patria, nuestra amada ciudad, Luque y Paraguay, donde estamos ubicados. Estamos viviendo un tiempo glorioso, maravilloso con el Espíritu Santo. Verdaderamente hemos visto su mano y seguimos viendo y creemos que lo que se viene es mucho mayor es la visitación del Señor y nos preparamos para eso, amando su presencia, buscando su presencia y obedeciendo por sobre todas las cosas todo lo que Él nos establece y deleitándonos en el Señor y en su palabra. Y verdaderamente estamos viviendo un tiempo maravilloso con el Señor.
el Señor está conquistando los corazones, cambiando el corazón del pecador a Cristo a través del arrepentimiento. Hay una cosecha de almas, hay un hambre de almas y hay un mover de Dios en milagros, prodigios, señales, maravillas. Se está visitando, Dios se está visitando y creemos que esto va a ir en aumento. Creemos que esto va a incrementar porque creemos que este es un tiempo muy especial del Señor para nuestro amado Paraguay, mi amado Pastor Urtica. Qué interesante. Pastor Fidel, la Biblia habla, allá en Joel, habla de los postreros tiempos, en el cual el Señor, y también Pedro lo ratifica cuando dice, esto es lo que el Señor dijo a través de los profetas, tanto Elías como Joel. Hablemos de los postreros tiempos. La venida del Señor Jesucristo para rescatar su iglesia está a las puertas. ¿Cómo ve usted este mover del mundo que, sobre todo en mi país, acá en Colombia, en América Central, en muchas partes de Sudamérica, hay mucha guerra, odios, contienda? Hay señales de la venida del Señor Jesucristo. Hablemos un poco de las señales, pastor, de la venida de Jesús. Sí, mi pastor. La verdad que la plataforma para, como siempre le digo, para el aterrizaje de nuestro amado Jesús a la tierra, para arrebatar a sus escogidos, como dice, primero a los muertos, después a los que están en Cristo. Yo creo que se está preparando toda esa plataforma. Creo que se está preparando la plataforma para la venida de Cristo. Él puede venir en cualquier momento. Ahora la plataforma para la venida del anticristo, lo que se está preparando, porque Cristo puede venir en cualquier momento. Él puede venir. La palabra habla claramente en Mateo capítulo 24, versículo 33 al 35, y habla que hay algunas cosas que están pasando y que seguirá pasando para que Él venga. Ahora, la iglesia, la palabra del Señor dice que la iglesia dice ven. O sea, la iglesia le está esperando. Pero el que no es iglesia dice no quiere que venga porque tal vez no está preparado. Entonces, la verdad que tenemos que estar preparados porque vemos el reinicio financiero mundial se aproxima. Vemos ya el dinero digital. Hay un nuevo sistema que se llama QFS, el sistema cuántico digital. Y una de las cosas que tiene que acontecer es que tiene que terminar el papel moneda. Y vemos que ya todos los países del mundo se alinearon después de 100 años. Los países del mundo se están alineando al QFS. Todos los bancos del mundo se han cambiado del sistema SWIFT al nuevo sistema cuántico financiero que es el QFS. Y ese es un sistema totalmente digital y va a posicionar el dinero digital. Entonces entendemos que muy pronto podría ser, no lo afirmamos, podría ser un QR en la mano derecha o en la frente. Entonces, para que se complete la palabra, la marca. Pero si podemos leer bien, ahí en Apocalipsis 13, en el último versículo dice, el que tiene el nombre, la marca o el sello. O sea, son tres cosas diferentes. El nombre, marca o sello. Tres cosas diferentes. El sello podría ser un sellito ahí, como un QR. No decimos que va a ser el QR, pero vemos que el mundo se abre detrás de ese QR y eso va a ir avanzando. Lo que sí resaltamos es las cosas que están aconteciendo mundialmente y los cambios económicos, porque una de las cosas que y los hablemos planos, de eso, pastor, el cambio económico, ¿a qué se refiere? Sí, el cambio económico mundial, hay una ley que se está estableciendo a nivel Estados Unidos, que es NESARA, y nivel mundial GESARA, o la ley NESARA y GESARA, que se está llevando a cabo. Eso va a producir un reinicio financiero mundial, y detrás de ese reinicio financiero mundial va a haber una economía para que se cumpla la palabra del Señor, que será como los tiempos de Noé, estarán comprando y vendiendo. O sea, comprar y vender significa va a haber una economía. La gente que compra y que vende es porque tiene economía. Entonces, antes de que venga Cristo, va a haber una economía. Y para que haya una economía, para comprar y vender, tiene que hacerse el reinicio financiero mundial. O sea, que el dólar
tiende a desaparecer. El dólar ya está desapareciendo en el buen sentido de la palabra. El dólar. ¿Cómo va a ser, pastor? Explícanos un poquitito eso, porque yo ahí tengo 50 dólares guardados. Bueno, en sí el dólar no va a desaparecer. Lo que sí que el mundo se está desdolarizando, porque Rusia y China, vamos a decir, te están peleando en contra del dólar. Es más, antes, te hablo de hace 3 meses atrás, se podía comprar petróleo solamente con petrodólar. Y hoy en día ya se puede comprar con el yen, con platas de Rusia, y cada uno vende con su propia plata, con su propio dinero. Irak vende con el dinar, y así sucesivamente. Entonces, hay un 50% de los países del mundo ya se desdolarizaron. O sea, 100 países del mundo ya se desdolarizaron. Wow. Significa que, y esto está aconteciendo en pocos meses, ni en menos de 6 meses, eso está pasando en el mundo. Entonces, todo eso es un panorama para un nuevo mundo, pero ese nuevo mundo que va a reinar, que va a traer la ley de Gesara y Nesara, es la plataforma para la paz mundial, en el sentido de el anticristo. O sea, el anticristo va a traer una paz mundial, él va a traer una economía grande, y la gente le va a amar a este personaje que muy pronto va a aparecer. Creemos que muy pronto va a aparecer. ¿Por qué? Porque va a haber una falsa paz en el mundo, y va a haber una economía. Entonces la gente se va a distraer, va a estar muy distraído. Eso está pasando ahora, mi pastor. Lo primero que tiene que acontecer es el reinicio financiero mundial. Cada 100 años acontece el reinicio. Eso quiere decir, pastor, que las economías se unirán. Acá en Sudamérica se está hablando como que una moneda común en Sudamérica. Ya está el euro en Europa. ¿Usted nos puede hablar un poquitito de ello? Porque acá ya hay esos vestigios, esas noticias. Sí. No podría decirte que se van a unir. Obviamente que... vamos a decirte, no explica exactamente eso la Biblia, pero puede ser. Ahora puede haber una unidad de continentes también, en el sentido que haya un solo sistema financiero, y ya un solo sistema financiero mundial, que es el sistema cuántico, que es por ley, que se están uniendo y se va a operar. Usted puede hacer una operación, puede decirte, de su casa, puede operar todo de su casa, y puede operar libremente con todo el mundo, sin esos impuestos y sin esa todo lo que se establece en cada país, ¿no? En ese aspecto va a haber una unidad mundial. Oh, ya. Tremendo eso. Sí, va a haber una unidad mundial en esos aspectos, una libertad en esos aspectos. Sí, va a haber mucha... tenemos que entender, no necesariamente que va a tener que cambiar toda la moneda. Lo que pasa que cuando habla de una unidad, habla de un acuerdo. Yo puedo estar en Europa, pues yo estoy acá en Sudamérica, pero Sudamérica y Europa están de acuerdo para operar de una misma, o sea, una unidad, porque aquí se habla del dinero. O sea, nadie podrá comprar ni vender a no ser que tenga el sello, el nombre o la marca de la bestia. El nombre vendría a ser el nombre de ese personaje. Del personaje. Claro, el nombre del personaje, el nombre de la bestia, que va a tener un nombre. Entonces la gente se va a querer poner el nombre, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le van a amar a ese personaje. ¿Por qué? Porque va a traer muchos cambios, beneficios económicos. Por decirte, esta ley Gesara y Nesara va a ser, primero se hace el reinicio financiero mundial. Primero, antes del reinicio se paga los bonos numismáticos, que son bonos numismáticos sin valor comercial del tiempo de la guerra, que se va a redimir eso, y que eso no tiene ningún valor hoy, pero de aquí a un tiempo eso va a tener mucho valor, porque se va a redimir. Es algo que ya no se veía que va a darle el valor que verdaderamente tiene. Se va a redimir, y con ese dinero que se obtendrá por la redención de esos bonos numismáticos sin valor, que era el tiempo de Hitler y que se trajo en Colombia y en Paraguay. Usted sabe que Colombia es el país que más bono numismático tiene, mi amado pastor. No entiendo eso, ¿qué es bono numismático? Hablen de eso y después me hablan
del papel de la iglesia como tal en el mundo. Sí, esos bonos numismáticos son del tiempo de la guerra, cuando Hitler había tenido aquí su banco, aquí en Colombia y también en Paraguay, uno de los bancos, y el banco más grande que tenía es aquí en Colombia. Entonces, esos bonos se le llama bonos numismáticos porque en el tiempo de la guerra esos bonos se trajo y se guardó aquí en Colombia, que están guardados aquí. Y a eso se le llama gente que van, tenedores que van a estar cambiando y que van a, y con eso se va a hacer el reseteo mundial, o sea, el pago de las deudas. El mundo entero va a quedar sin valor. También pagos personales, ponerle Eustiquio Mosqueira, tiene una deuda ahí en el banco, eso se va a borrar, se va a eliminar. Después de eso, ya viene una paz mundial. Ya viene una paz mundial, viene mucha economía. Y ahí yo creo que va a aparecer ya el personaje este que la palabra habla que va a ser el anticristo. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Yo no tengo mucho pelo en la cabeza, pero se me están poniendo de punta. Pastor, ¿y cuando la presentación del anticristo haga su aparición, tanto en el mundo entero, cuál será el estado, el lugar de la iglesia? Porque acá en Colombia hay iglesia gigantesca, gigantesca. Hablando de reunión de creyentes, ¿no? Pero la iglesia guerrera es otra. Hablemos un poquitito de ello. La palabra de Dios habla claramente en Apocalipsis capítulo 3 y capítulo 4. La última iglesia del Apocalipsis es la iglesia de la Odisea. La última iglesia es la Odisea. Podríamos hablar proféticamente. Sabemos que esas siete iglesias ya existían en aquel tiempo. Pero podríamos hablar proféticamente que es la última iglesia. También sería la última iglesia para este tiempo, si miramos un plano profético. Y Dios le exige a la Odisea, le dice, eres rico porque piensa que porque tiene dinero está bien con Dios. Y le dice, más sin embargo, eres un pobre mendigo, eres un desventurado, un miserable. Yo te aconsejo que compre de mí lino fino. O sea, estos son iglesias que confunden la santidad de Dios por estar bien posicionado o por tener bendición económica. Es materialista, una iglesia muy materialista. Una iglesia muy materialista, muy terrenal, que ama las cosas de este mundo más que a Dios. O sea que la prosperidad como tal no es demostración del poder de Dios. No, Dios es un Dios que prospera. Además, Dios es el dueño del oro y la plata ahora. El problema está cuando cambiamos nuestro amor al dinero. Porque una cosa es amar la bendición de Dios y cuidar la bendición de Dios. Pero otra cosa es que tu corazón ame el dinero. Por eso que el Señor establece, no ames al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios no te dice que no disfrute de las cosas. Ni tampoco que no disfrute de lo que Dios, de los beneficios, en el buen sentido de la palabra, de lo que Dios te da, no. Dios te dice que no le ames, porque Él es el único a quien tú puedes amar, es a Dios. Porque cuando tú amas a las cosas, ¿cómo le va a amar a Dios? Y Dios, sin embargo, es celoso y Dios establece que le ames por sobre todas las cosas. O sea, que pases más tiempo con Él que con todas, que te pierdas en el mundo. Entonces, eso es una gran diferencia. Entonces, vemos en este tiempo cómo el Señor habla también a la iglesia de Efeso y le dice, recuerda de dónde has caído. ¿Por qué le dice caer? Porque cayó de un lugar, de un estado espiritual donde estaba bien posicionado con Dios. Perdió su primer amor. Entonces la Odisea ha perdido el rumbo de lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Ha perdido, vamos a decirte, está perdiendo. Por eso es que la palabra habla en Mateo 25 que las 10 vírgenes, que es la iglesia de Jesucristo, yo creo que se divide en dos, todos estaban durmiendo. No dice que el 50% estaba durmiendo, dice que el 50% tenía aceite, o sea, todavía tenía el Espíritu Santo, por más que estaba durmiendo, pero todas estaban durmiendo. Significa que la iglesia no va a ver cuando Cristo venga, va a estar distraída. Es más, va a decir, Cristo aún no viene. Uy, 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 uy. Amigos, oyentes, hermanos, ¿usted está escuchando? Claro que sí. Porque ustedes son buenos oidores. Vienen más preguntas para nuestro pastor Emmanuel. Wow. Bueno, pero en sí,
la iglesia actual, la que va a estar con Jesús, ¿es o no es una iglesia guerrera? Sí, totalmente. Es un punto. Los que no son guerreros y van a entrar al campo de la batalla se mueren. Si un guerrero, si una persona que va a pelear con Rusia o con ahí con ¿cómo se llama? Xi Jinping. Bueno, si usted se va y no tiene principio de guerra, ¿qué le va a pasar? Va a morir. Entonces, la iglesia tiene que tener principio de guerra, tiene que saber usar su arma. Como yo siempre digo, que Dios nos ha dado bombas nucleares. ¿Qué son los principios de guerra, pastor? Ayúdenos ahí con los oyentes. De por sí, esta iglesia nuestra es una iglesia muy nueva. Todavía no cumplimos el año. Y hay más de 40, 50 hermanos, unos 200 oyentes, a los 1.500 que le llegan estos audios. ¿Pero qué es una iglesia guerrera? Bueno, yo creo que una iglesia guerrera es una iglesia que sabe utilizar las armas que el Señor le ha dado. Hay muchas armas que el Señor nos da, porque hay veces que nosotros tenemos el arma. Es como una persona que tiene arma, pero ¿de qué le sirve el arma? Tener el arma sin saber usar. Es como tener la lámpara, pero no el aceite. Entonces, Dios te ha dado tantas armas. Ahí vemos en la Biblia muchas armas, como el nombre de Jesús para echar fuera demonios, como la espada, como que son proféticas, como el hacha, como podemos hablar un montón de armas. Hay muchísimas armas, como la sangre de Cristo, como la unción del Espíritu, y todo lo que la palabra habla en Efesios capítulo 6, hay un montón de armas, pero ¿de qué te sirve conocer que hay armas, pero no saber utilizarlo? Entonces, una cosa es aprender a utilizarlo, usar aquellas armas que uno tiene, que puede utilizar lo que ya el Señor le dio, porque una cosa es conocer y otra cosa es entender. El conocer es la primera plataforma para llegar al entendimiento. Es como una persona que tú le dices, preparamos un mate, y esa persona dice, sí, te dice, y no te prepara, y tú le dices, después el mate, y usted le dice, ¿y cómo? Usted no va a entenderlo, lo que se le dice. Hay gente que Dios le dice lo que tiene que hacer y no lo hace porque no lo entiende. Entonces, entender es ejecutar, es hacer. Cuando usted no entiende, no lo hace. Para eso es necesario, el primer paso es conocer, porque el entendimiento es una habilitación del Padre. Dios es el que trae la revelación, pero Dios revela a los humildes de la tierra. Dios hace entender estos principios a los que se esfuerzan, a los que buscan. Pero si uno no le da la importancia, si uno no le honra a Dios en la búsqueda, no se deleita en su palabra, no pone atención en la palabra que el Señor nos está enviando a través de su siervo, en este caso a través del pastor Eustiquio, ¿Cómo Dios va a darse el lujo de querer revelarnos los misterios? Yo le pregunto ahora, en otro temita, pastor, los otros días nos hablaba el pastor Pedro Carrillo que se ha incrementado las manifestaciones, las labores, el trabajo de la hechicería, de la brujería. Ellos también se han tecnificado. Ahora mismo ya tienen suscripciones en la internet para los seguidores. También ellos tienen diferentes maneras de atraer la gente. Hablemos de esa área, del incremento de la maldad a través de los hechiceros, brujos, santeros y todos estos personajes que sirven a Satanás. Sí, mi pastor, sabemos que la palabra establece que en los posteriores tiempos la maldad va a incrementar. La maldad mucho incrementará, y hay una tendencia, como yo siempre digo, el mundo tiende más por lo oculto, porque va por lo fácil, porque las tinieblas no te exigen, sino que es lo que te roba, es tu salvación. El mundo tiende más por lo oculto, porque es fácil, dicen. Claro, le es fácil, al mundo le es más fácil vivir como uno quiere y ir a los brujos y todo, porque no hay temor de Dios. Vemos hoy en día como muchas iglesias se están vaciando y como muchos de esos lugares están formando fila para entrar a consultar con los demonios. En vez de crecer, se están vaciando, ¿cierto? Sí. ¿A qué se debe esa disminución, ataques de hechicero? ¿Cómo es allí, pastor? Ayúdenos en eso. Podemos ver muchos puntos, mi amado pastor. La palabra, hay veces que Dios mismo hace. La palabra habla, arrepiéntete porque te sacaré, dice en Apocalipsis, de las iglesias, tu candelabro de su lugar. O sea, hay veces que no se honra a Dios, los mismos hombres de Dios no honran a Dios y permiten cosas como Elí,
y Dios le saca su candelabro y él automáticamente la iglesia se va secando. Y en otros casos son ataques de brujo, ataques de hechicero, y donde muchos hombres de Dios no tienen los principios. Deténgase ahí. Le escuché un testimonio, amado pastor Emmanuel, de un gran siervo de Dios, pero de lo mejor, digámoslo así, que tenía el Paraguay, y que murió por un ataque de hechicería porque desconocía de la guerra espiritual. Sí, mi amado pastor, sí, la verdad no solo hemos visto varios hombres de Dios, porque el Señor nos ha mostrado en revelaciones, en visiones. Es más, estos hombres de Dios mismos tuvieron sueños, que nosotros sabemos que son ataques de hechicería, pero muchos no tienen la solvencia, tampoco no tienen la capacidad y la humildad de decir, pastor, puedes ministrarme una liberación, porque hay hombres de Dios que Dios establece con esa autoridad para esa liberación. Entonces hay casos que uno no puede hacer, porque muchos se basan en la palabra escrita y no en la palabra viviente. La palabra dice que en el nombre de Jesús echamos fuera demonios, pero si usted no echa fuera demonios en el nombre de Jesús, significa que solamente tiene palabra escrita y no se está manifestando la palabra viviente. Nicodemo era la palabra escrita, por cuanto en Nicodemo no se manifestaba el poder de Dios. Sin embargo, Jesús tenía la palabra escrita y tenía también la palabra viviente. Él era la palabra viviente porque la gloria se manifestaba a través de él. Entonces tenemos que buscar, tenemos que caminar no solamente con la lámpara, sino también con el aceite, porque la lámpara sin el aceite no se prende, y tenemos que tener la humildad suficiente para decir y reconocer la autoridad de lo que Dios establece. Hay veces que Dios establece un maestro de la palabra, y hay veces que Dios establece un apóstol, y hay veces un profeta, y hay veces que Dios establece un hombre de Dios, un guerrero. Entonces por eso que el cuerpo de Cristo dice, no, yo no soy dedo, ni tampoco uno puede decir, no, yo soy cabeza, no, todo, y yo no puedo decir, yo no te necesito, sino que todos somos parte de ese cuerpo y todos necesitamos de todo en la viña de nuestro amado Jesús. Qué interesante. Bueno, pastor, algún día o a poco tiempo Dios nos dará un espacio de la agenda ocupada de nuestro pastor Emmanuel. Ojalá nos regalara antes de irse para Asunción de Paraguay otro tiempito. Regálenos, pastor, sus números de contacto, la dirección en donde está la iglesia allí en que usted pastorea, que por cierto es usted un ministro muy joven para tener una obra tan grande. Eso significa que allí ha habido presencia de Dios, hay manifestación a diario. Por ahí escuchaba yo un audio que los hermanos en estos días de la iglesia le mandaban, y hermanas emocionadas llorando, pastor, pasó esto, pasó como en el caso de Abraham, Génesis 22:20, donde la Biblia dice que le dio noticias a Abraham diciendo, Milca también ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Hay buenas nuevas. ¿Dónde es su dirección allí? Denos con lujo de detalle cómo llegar a las reuniones, cuántos días en la semana tiene reunión, qué hacen, denos la página web y todo eso, los medios de contacto, pastor, qué pena. Gracias, mi pastor, la verdad me honra y me gozo por los testimonios. La verdad que el Señor ha sido bueno en este tiempo. ¿Cómo podemos llegar a la iglesia? Bueno, el número nuestro es más 59 5 522, no, perdón. Más 59 5 985 522 487. 487. Ahí. Eso es perfecto. Para si alguien quiere comunicarse con usted, hay muchos contactos, gente que emigran de un país a otro. La dirección, pastor. Sí, estamos ubicados cerquita del aeropuerto internacional de Asunción, que está ubicado en Luque, la ciudad de Luque. Estamos prácticamente a 700 metros del aeropuerto central, estamos cerquita. Es como que Dios dijo, vamos a ponerle cerca del aeropuerto para que cuando llegue el avivamiento, vengan y bajen. Es más, hay mucha gente que está viniendo a visitar nuestra iglesia de
de los países. De todo el mundo. Inclusive hay gente que se están comprando pasajes de Estados Unidos, de Puerto Rico. Vienen de Argentina también. De Argentina vienen. Esta vuelta que vinieron dos familias de Argentina. Uno vino a dedo, pastor. Uno tuvo que venir a dedo porque no tenía dinero. Otro vinieron bien, ¿no? Pero dijeron, yo me tengo que ir a arrebatar la bendición. Llegaron y Dios metió en orden su vida. Es más, se fueron casados. Vinieron a dedo. En otras palabras, amigos oyentes, ese es extenderle la mano a un conductor, a alguien de una tractomula. Lléveme, avánceme un poquitito. No, eso es a dedo. No tenían dinero. Y llegaron por fe. Llegaron, pastor. Y se regresaron casados. Se regresaron casados, esos hombres. Se regresaron casados y bendecidos. Qué bendición. Los días de reunión allí en la iglesia local. Pastor. Y porque usted tiene también la iglesia acostumbrada a las vigilias de la noche. Sí. Tenemos martes 15 horas, hora de Paraguay. Liberación, culto de liberación. Miércoles 19 horas. Miércoles de gloria. Está los sábados, que son las 6 de la tarde, que son para jóvenes, y domingo en sus dos horarios, las 8 de la mañana y a las 19 horas. Esos son los horarios, y vigilia de noche en la iglesia, pero la vigilia que hacemos es por nuestro canal de YouTube. Ahí estamos como Pastor Emmanuel Insfram, que son vigilias de lunes a viernes que estamos haciendo por orden de nuestro amado Jesús, a las 22 y 15 horas. ¡Wow, pastor! Hombre, pastor Emmanuel y Fran, Dios le bendiga, gracias por estar aquí. Yo estaba que lo casaba a él, y nos dio esta oportunidad de compartir. Son 32 minutos que llevamos ya compartiendo. Agradecido, pastor. Gracias, pastor, la verdad me halaga. Estoy contento y de disfrutar un tiempo también contigo, mi amado pastor, y con también nuestro amado pastor Pedro. Bueno, es una honra, es un privilegio, y estamos ahí, mi pastor. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande. Muchas gracias, pastor Emmanuel. Amigos y hermanos, ya usted conoce la dirección, los teléfonos de pastor Emmanuel, así es que gracias, Dios le bendiga. Y Andeyara Tanderobasá.